Hola, bueno, mi nombre es Lilian La Rosa, soy delegada nacional del FOL. Hoy estamos acá en uno de los lugares de trabajo. Queremos mostrar lo que como mujeres trabajadoras y precarizadas estamos haciendo. Nosotras todos los días estamos acá en textil, con las compañeras de textil, trabajando. Acá producimos guardapolvos que le hacemos al gobierno nacional, y acá son las compañeras que todos los días vienen y trabajan y hacen sus horas laborales. Bueno, yo soy Jimena, soy la encargada del productivo de textil. Bueno, somos 14 compañeras que trabajamos, producimos, bueno, como ya sabes, los guardapolvos. Este convenio salió este año, en febrero empezamos. Está en la tercera producción que estamos realizando con esta. Hoy más tardar, ya fue hoy o mañana, ya mandamos a Buenos Aires, a Nación. Esta producción es de 100, la anterior de 350, y la primera, que fue la capacitación, fueron 100. Y ahora lo mandaron 100 más, y bueno, hoy o mañana ya lo estaríamos enviando. Tenemos 6 máquinas rectas, 2 overlock, una botonera, una hoja larga. Y bueno, la plancha no trae. Mi nombre es Rosa, estoy en textil. Como ves, soy una señora grande. Y me siento más que orgullosa de pertenecer a la organización FOL, porque me ha dado la oportunidad de tener un trabajo digno, por la cual, por mi trabajo, se ha mejorado mi vida grandemente, al igual que mis compañeras. Y acá estoy orgullosa trabajando. Soy Cristina, estoy en la organización FOL ya hace casi 5 años, y es un lugar donde me ha dado una dignidad de tener mi propio trabajo, de poder capacitarme, aprender y poder estar trabajando. Y bueno, la verdad es algo muy grandioso poder aprender y trabajar y tener la posibilidad de tener un trabajo digno, más que nada, porque no a la edad que uno tiene muchas veces es muy difícil conseguir trabajo. Ya estamos en una sociedad donde con cierta edad no tenemos la posibilidad de conseguir trabajo, y el FOL me ha dado esa oportunidad de poder trabajar y poder salir. Hola, mi nombre es Juliana, tengo 25 años, estoy hace 3 meses en el textil. Bueno, soy mamá de 3 nenes, estoy muy agradecida con la organización por la oportunidad que me dieron, por el lugar, porque bueno, la verdad que con el sueldo de mi marido no nos alcanzaba como está la situación. Y hoy, gracias a Dios, mis hijos tienen seguro su yogurcito y sus cereales. Así que muy contenta con el textil. Bueno, sí, es nuestra edad, en realidad, no tener la posibilidad de conseguir trabajo, y el FOLSI te ayuda y te acompaña. Sobre todo te acompaña, más nosotras que somos gente adulta, mayor. Yo estoy sola, y la verdad que gracias a Dios y al FOL hoy estoy tranquila, relajada. Y teniendo un trabajito que el día que me jubile, si Dios quiere, apunto a tener mi recta y ahí seguir. Así que el FOL me va a acompañar por mucho tiempo. Sí, nosotras con la lucha y con la organización siempre apuntamos a más, no a quedarnos. Nosotros en los años que venimos luchando con este gobierno, que lo único que ha hecho en estos últimos tiempos es ajustarnos, nosotras y nosotros queremos seguir trabajando, y por eso hoy estamos acá mostrando el laburo, que nosotras no somos las que dicen que no hacemos nada. Nosotras trabajamos, tenemos, es verdad, tenemos nuestros planes sociales, pero también tenemos la producción que ganamos por horas de trabajo. Cada compañera acá gana sus horas de trabajo, y eso te dignifica y te ayuda a seguir adelante. Y como dijeron las compañeras, muchas veces no hay salida laboral para las compañeras que ya son grandes o de edad
más grandes no llegan a entrar en ese mundo laboral. Y acá sí tienen y están en condiciones. Sí, a veces somos trabajadores muy precarizados, pero también tratamos de tener todas en condiciones para poder llegar a tener un trabajo seguro con todo y que las compañeras se sientan contentas y a gusto, porque es un trabajo. Nosotros esto lo consideramos como un trabajo. Esto, nosotras siempre estamos acá trabajando y por eso es que hoy estamos abriendo nuestras puertas de textil para mostrar lo que verdaderamente hacemos y lo que queremos hacer. Nosotras no nos queremos quedar con esta producción, queremos más producciones, queremos seguir produciendo para que las compañeras sigan trabajando y tener un mejor lugar. Eso también implica armar más máquinas, salir a comprar más máquinas y que más y más compañeras todos los días puedan trabajar y dignificar su vida, que eso es lo que es más importante para nosotras. Y desde el POL siempre estamos apuntando a trabajar y a luchar contra este gobierno que nos está ajustando, y por eso es que estamos también diciendo no al FMI, no al ajuste, porque eso nos empobrece y nosotros queremos mejores condiciones de vida, queremos mejor calidad para nuestros hijos y hijas. También pertenezco a la cuadrilla de género y soy delegada parte del POL. Nosotros en la cuadrilla de género, nuestra tarea principal es la de acompañamiento. Acompañamos a las compañeras que sufren alguna situación de violencia, ya sea acompañándolas a hacer la denuncia o fiscalía o asesorándolas por la línea 148. También tenemos talleres, damos talleres por barrio. Tenemos un taller que es de violencia, modalidades y tipos de violencia. Eso lo estamos dando ahora en todos los barrios. Nosotras somos 12 compañeras, estamos en género, 2 compañeras por barrio. También, ahora estamos con el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, organizándonos. Somos 120 compañeras las que lo estamos haciendo. Este año, por un tema de organización, se partió en 2. Nosotras vamos al que es el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, el 8, 9 y 10 de octubre en San Luis. Así que con las compas estamos trabajando en lo que es concientizar a las compañeras de la importancia de lo del encuentro, donde nosotras vamos a, como POL, vamos a aprender, vamos a talleres,
también es un, que también se cultiva desde lo, lo que es la cuadrilla, que la mujer no solamente es el tema de trabajar, 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 sino también que tiene que tener su espacio como para encontrarse ella misma y poder relajarse de todas sus actividades. Nosotras, bueno, la organización es una organización que está compuesta mayoritariamente por mujeres, como un 95%. Somos una organización, bueno, con un trabajo del feminismo, desde la parte popular. Trabajamos con, obviamente con las compañeras en los barrios. Tratamos, como dijo mi compañera, de visualizar lo que son las diferentes violencias que sufren las mujeres, la vulnerabilidad social, ya sea con violencia o también como cuando quedan solas con sus chicos. Bueno, las compañeras acá, como después ya se ve, como se vio con las compañeras de textil y con las otras compañeras, trabajan. Y bueno, eso también obviamente conlleva a que el tomar la responsabilidad de llevar, de tomar una tarea así, o sea. Y nos capacitamos. Ahí. Tenemos dos capacitadoras. Nos dan tarea, todo referido a la mujer, ¿no? A las violencias, al patriarcado, las disidencias. Generalmente más es el tema de, ni siquiera sea una controversia con las disidencias, sino que nosotros ya lo apuntamos al tema de integrarnos, o sea, que todos somos iguales, y bueno, ese es el trabajo que hacemos. Obviamente si hay compañeras que necesitan asesoramiento sobre lo que es anticoncepción o bueno, lo que comentaste de la interrupción del embarazo, se da el asesoramiento a la compañera que quiera. Y bueno, después, o sea, se la acompaña y se trata en eso. Y después con el tema de la disidencia, sí, nosotras tratamos de integrarlas, obviamente, trabajamos en eso y nos capacitamos para eso. En los talleres también, como somos, tratamos de que sea pocas compañeras, casi siempre en las cuadrillas, entre 6 y 7 compañeras, terminamos hablando del cuidado del cuerpo de la mujer. Salen las experiencias de cada una, entonces como que ahí también nos damos información, vamos contando nuestras experiencias y ahí llevamos, bueno, mucha información. La mayoría sí, y si no, bueno, compañeras que obviamente sufren situaciones de violencia, son hogares con el varón, pero bueno, lamentablemente es, nosotros como lo tratamos en nuestros talleres, el círculo de, para salir de eso es complicado, y bueno, ahí está nuestro trabajo como compañeras en género de apoyar y acompañar a las compañeras. Nosotras por ahí lo que hacemos también, hacemos lo que tendría que hacer el gobierno. Nosotras y somos las que contenemos a esas compañeras que sufren violencia. Nosotros cuando decimos que cuando está la pobreza hay más violencia. Entonces muchas de las mujeres que nosotras tenemos, somos su contención. No hay psicólogos, no hay especialistas en los hospitales. Eso es el ajuste también y nosotras somos las que estamos pagando estas consecuencias del FMI. Entonces nosotros lo que decimos es que nosotras desde el POL tenemos en nuestras compañeras especializadas para poder contener, pero que no somos el Estado para contener esto. Pero a la vez hacemos esto a estas compañeras. Nosotras lo que venimos denunciando es que haya más partidas, que haya más presupuesto para en las áreas de las mujeres, que claramente con este ajuste no están habiendo. Entonces nosotras lo que decimos es que basta de ajustarnos, porque el ajuste tiene nuestro rostro. Nosotras somos las que pagamos eso con nuestros hijos, con nuestros algunos que tengan pareja,
todo eso. ¿Por qué? Porque tuvimos que salir más horas a trabajar para poder sostener nuestros hogares. No estamos pudiendo sostener. Entonces, desde el POL lo que hacemos es que contenemos a esas compañeras, dejamos que salgan a trabajar, pero también que estén pendientes de sus hijos e hijas para que puedan tener mejores calidades de vida y mejores condiciones. Entonces, nosotras lo que venimos denunciando es eso, que queremos más presupuesto para mujeres, que es importante para nosotras, en los barrios donde estamos más, más humildes y más precarizados. Acá en los mejoramientos habitacionales es un convenio BID que hicimos, un acuerdo a nivel nacional, y son 24 viviendas, ya sean compañeras del POL o no del POL, le hacemos mejoramiento. Hicimos acá ya todo el cambio de chapas, que eran de cartones, ahora ya le pusimos mejores chapas y ahora están revocando las compañeras. Y como te das cuenta, todas nuestras compañeras son todas un solo compañero, pues todas somos compañeras mujeres. Vamos acá. Natalia, soy compañera de la organización de Col. La idea es comentar un poco lo que venimos realizando a nivel nacional. Trabajamos en convenios que conseguimos a través de Desarrollo Social de Nación. Tenemos varias obras en distintas ciudades de Buenos Aires, Córdoba, incluyendo Neuquén y otras más. Todas las compañeras que trabajan en la obra han sido su primera experiencia y se han ido capacitando y formando a lo largo de distintos convenios que hemos venido desarrollando. Acá en Neuquén también tenemos, y esta ya es nuestra segunda etapa en lo que vendría siendo lo que es convenio. Ya realizamos una obra, esta es la segunda y tenemos otras obras más. Córdoba, incluyendo Neuquén y otras más, todas las compañeras que trabajan en la obra ha sido su primera experiencia y se han ido capacitando y formando a lo largo de distintos convenios que hemos venido desarrollando. Acá en Neuquén también tenemos, y esta ya es nuestra segunda etapa en lo que vendría siendo lo que es convenio. Ya realizamos una obra, esta es la segunda y tenemos otras obras más. Demostrar que las compañeras mujeres también podemos trabajar en la albañilería. Acá tengo una compañera nuestra. Mi nombre es Unilda, yo soy una de las compas que vienen también a trabajar acá. Nosotros tenemos varias obras, tenemos esta, tenemos la de la meseta también, que son obras que se están haciendo para que los compañeros también puedan trabajar, las compañeras. Y bueno, creo que es una oportunidad que las mujeres mostremos que también podemos hacer, que podemos trabajar, que podemos hacer trabajos que nuestros maridos también lo puedan hacer y que después lo volquemos a nuestras casas, ya que somos algunas mamás solteras, otras no, que tienen la posibilidad de poder todo lo que aprender, que estamos aprendiendo acá en el POL, podamos llevar después a buscar a nuestras casas y hacer para nuestras casas y para nuestros hijos también. Ocho de la mañana, estamos hasta las 4 de la tarde, paramos al mediodía a la 1, almorzamos, tenemos
nos afirmamos en la mañana, temprano, y estamos a las 4 de la tarde. Claro, estamos aprendiendo, todas las compañías que están aquí, pero la verdad que es una muy buena experiencia. Yo como mujer y como ser parte del FOL, estoy muy orgullosa de estar en la obra, porque así puedo aprender y puedo demostrar lo que puedo hacer como mujer, que tengo capacidad de hacer lo mismo que hace un hombre y no depender tanto también. Así que los espacios son para niñez, tenemos varios, niñez, tenemos comedores, merenderos, y para eso estamos construyendo nosotros. Aparte está bueno aclarar también que en el mercado laboral siempre está destinado como a un currículum y en el cual nuestras compañeras por ahí no tuvieron la facilidad de acceder en lo que vendría siendo estudios o experiencia, y siempre sale en lo que es albañil, para más que nada está destinado como a personas o a varones, y está destinado sino también a las personas que tienen estudio y un currículum previo. Lo bueno de acá es que nuestras compañeras se fueron formando de a poco y pudieron ir adquiriendo eso, ganándole al mercado laboral y diciendo, bueno, que las mujeres también podemos construir y podemos progresar en eso. Sí, tenemos un proyecto a nivel nacional que se llama SISU, y son 24 mejoras habitacionales. Están todas acá en la toma y horas para las compañeras y vecinas. Así que eso es muy bueno para todas las compañeras de la organización y para los vecinos. Sí, hay casitas acá muy precarias. Acá estamos, esta zona es todas tomas sin los servicios básicos, así que podamos mejorar la calidad de vida de las compañeras es muy bueno. También sumar que a estos convenios que venimos consiguiendo, tenemos convenio también de capacitación, que es uno de los convenios donde nuestras compañeras van a seguir formándose en distintas áreas, sumando cosas importantes para la organización, como lo es la informática, como es la electricidad, y obviamente que va a estar el rubro de la construcción, que es nuestro eje, ¿no? Todo esto lo hemos logrado a través de las luchas, ¿sí? A través del esfuerzo y el trabajo que hemos podido conquistar estos convenios. Tenemos en la meseta una obra, que es una obra en seco, de una experiencia nueva también, que ahí va a estar nuestro espacio de género a futuro, y está también en marcha esa obra. Así que creo que es un logro muy importante también poder tener las herramientas y poder conquistar todos estos convenios a nivel nacional como organización a través de las luchas. Acá, por ejemplo, tenemos otras áreas también, donde también trabajan la mayoría son compañeras, como premoldeado y demás, que está todo abocado siempre a poder progresar en nuestras tareas, ¿no? También está textil, que ya también está la nota. Las compañeras siempre apostamos a que generemos empleo a raíz de lo que podemos conquistar. Bueno, obviamente que la organización, el trabajo, la lucha, todo el esfuerzo que conquistamos tiene su fruto a largo plazo. Está bueno mostrar, que somos las albañilas, que somos las compañeras, las textiles, las compañeras que están en diferentes productivos. Hemos logrado hacer un montón de cosas en las cuales en un comienzo capaz que lo veíamos muy lejos o éramos incapaces. Ahora ya sabemos que lo podemos realizar y apostamos a más. Así que está bueno mostrar eso, y por eso la idea es transmitir al resto, ¿sí?, que con organización y lucha todo se puede. Bueno, nosotros podemos llegar a hacer dos pales. Y el pale trae 126 bloques, así que hacemos bastante cantidad. ¿Y eso lo mandás ahí al...? Eso se tiene que hacer adentro en la sombra, y nosotros lo dejamos secar ahí, para que no le dé el frío más que nada. En realidad, el tema de la producción se podría llegar a más cantidad. El tema es que, bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El hecho de tener un espacio tan chiquitito
hacía de que la producción vaya como un poco más lenta. O sea, vos llenás dos pales y ya te cubre, porque eso lleva una distancia de separado, ya te cubre todo el espacio que tenemos ahí para trabajar, porque eso ya una vez que vos lo desmoldás, lo tenés que dejar quietito. La manera, aparte que esto generaba, de que hubiera muchos robos en el espacio, teníamos una casillita, y generaba también juntas y demás. Bueno, dijimos, hay que embellecer esto, hay que cerrar y hacer algo para los vecinos también, porque esto está abierto al público. Todo lo que es parrilla y mesa está abierto al público para que puedan ingresar. Así que bueno, comenzamos con nuestra prueba piloto con las compañeras de obra que todavía no iniciaban las capacitaciones ni nada de los convenios. Comenzamos con eso, después nos trasladamos arriba y bueno, de ahí ya eso fue una cadena que no la queremos cortar. Y han estado organizada y luchando en todo este tiempo, en estos meses que han venido trabajando sin nada. Ahora poder tener su espacio es algo que lo hemos logrado a través de la organización. Así que mañana sí, hay fiesta.